Hola, hola, hola. Hi everyone, I don't know if you can hear me well. Hello. Hello. Hello, good evening. Good evening. Good evening, miss. Hello, guys. I don't know if you can hear me well. Can you make a reaction or at least like to thumbs up your nail so that I can check that you can hear very well? Hello. Hello, Veronica, welcome. Hello, Merlin, Ana Lilian, Gerson, Hello. Juan Antonio, Víctor, José Carlos, Hello. Diego, Sheila, and Karen. Evening. Okay, so we're going to wait for a couple of minutes just to like check if more students get connected to today's session, and then we're going to start with the class. Thank you very much for being on time. And I'll say that you are willing to learn in today's class. So welcome. Vamos a esperar un par de minutos para ver si más participantes se conectan. Y de esta manera iniciar. Muchas gracias por estar a tiempo. Okay. Okay. Ok, chicos. Ok, vamos a iniciar. Okay. Permítanme dar la opción de compartir pantalla. Ok, me dan el ok si ¿sí logran ver mi pantalla, chicos? Ok, muy bien. Les voy a hablar un poco acerca de mí. Soy el licenciado Benjamín Dena, licenciado en idioma inglés. Prácticamente apto para poder enseñar por medio de INSAFOR. Soy un capacitador en el idioma inglés, así también licenciado universitario, profesor de ya desde hace varios años, pero desde 2018. He enseñado cursos de ESP, que son materias, ¿verdad?, de diferente índole, relacionadas siempre con el inglés. Por ejemplo, inglés aplicado a medicina, inglés aplicado para call center, inglés aplicado para business y demás. Muchas gracias por estar conectadas en la sesión de este día y vamos a iniciar. Cabe recalcar nuevamente, como se los han mencionado en el grupo de WhatsApp, de que es necesario que ustedes completen el 80% en promedio de tareas, asimismo evaluaciones, para poder completar el curso y de esta manera puedan seguir en este camino del aprendizaje del idioma inglés. Así también pedirles, chicos, que en cada reunión que tengamos ustedes puedan tener su cámara encendida. Y qué bien, ¿verdad? Para los que ya estamos en la misma página, como decimos, ¿verdad? We are in the same page. Asimismo, que se identifiquen con su nombre, ¿verdad? En la descripción que tienen por ahí abajo. Porque muchas veces decimos, Galaxy S20, ¿verdad? Participen. Así que muchas gracias por estar ya identificados. Muy bien. Para aquellos que no tienen su
cámara encendida, les voy a solicitar, ¿verdad? Respetuosamente que puedan hacerlo a manera de que podamos integrarnos y así sea más satisfactorio la participación que tengamos. Muy bien. Ok, aquí tenemos la semana número 1, en la cual ustedes van a tener un progreso en la plataforma, cumpliendo la sección 1 y sección 2 de tareas y evaluaciones. En la semana 2 se van a enfocar en la sección 3 y el midterm. En la semana 3 la sección 4 y en la semana 4 que sería sección 5 y también examen final. Ok, muy bien, Diego. Le comprendo de que la señal no sea muy buena. Muy bien. Ok, siempre recordarles el 80% de la asistencia a las clases, chicos. El inicio de la clase va a ser 8 p.m. y finalizamos a las 9. Recordarles nuevamente lo de la cámara, trabajar en los ejercicios. Recordemos que podemos avanzar un poco más, ¿verdad? No es preciso ir clase y tal vez esperar que yo les dé la clase para que ustedes puedan ya, ¿verdad? Indagar un poco más sobre los ejercicios. Si ustedes tienen alguna duda, por favor, no se limite a escribirme durante el día y yo estaré encantado de poderle ayudar. Ok, nuevamente en la parte de las normas de convivencia, pedirle, ¿verdad?, de que cuando ya sea el instructor, en este caso Benjamín, esté hablando, así también como los compañeros cuando estén participando, podamos estar o darle clic, ¿verdad?, en el botón de silencio. Así también cuando usted desee participar, me va a generar una reacción, que eso me va a permitir de que usted, o saber, ¿verdad?, de que usted quiere opinar acerca del tema que estemos abordando. Muy bien. Al igual tener el nombre completo, cámara encendida, participación activa, uso de chat, levantar la mano y siempre mantener el respeto apropiado. Ok, y entramos en la parte del session 1. El let me ask you the following. Déjenme preguntar lo siguiente. Ok. From a level from 1 to 10, being 1, the lowest, how would you consider your English level is? ¿Cómo consideran su nivel de inglés del 1 al 10? Ya habiendo, ¿verdad?, cumplido con el nivel número 1 de principiante. ¿Cómo consideran su nivel de inglés? Usted me dice, mire, Benjamín, ¿verdad? Aprendimos bastante en el nivel 1. Creo que me puedo defender en cuestiones básicas. Por ejemplo, cuando me preguntan acerca de mi nombre, dónde trabajo, mis pasatiempos favoritos, con quién vivo, hablar sobre mi programa favorito, qué sé yo. So, how would you consider yourself from 1 to 10, being 1 the lowest, siendo 1 el más mínimo y 10, digamos, el máximo? How would you consider yourself? ¿Cómo se consideran, chicos? ¿Cómo estamos? In my person, I consider three. You are in three, ¿ok? Yeah. ¿Ok? How about the rest of you? ¿Qué hay del resto de ustedes, chicos? A ver los demás. Yeah. Recordemos. Igual, un tres, pensaría yo. Son tres. Ok, muy bien, Sí. Wilson. Muy bien. Veamos, Susana. You're raising your hand. Ok, Tres. veamos. También. Un 3. Sí, con la presentación o la presentarse a uno mismo o decir algo que nos gusta. Sí, Okay. podemos. Sí, puedo. Okay. Okay, muy bien. Perfecto. Perfecto. ¿Alguien más? Merly. Pues diría que un dos. Un 2. Estamos en camino de mejorar, podría ser, ¿verdad? Exactamente. Okay, muy bien. Muy bien. Excelente. Víctor. How's your level? Pues considero que un 2 porque he estado interrumpí un proceso, terminé el Okay. módulo en julio y estoy iniciando. Está iniciando muy bien. Juan Sí. Antonio, how about your level, sir? Un 2. Un 2, okay, muy bien. Muy Sí. bien. Veamos por ahí, Gerson. Igual un 2. Un 2.
Ok, Ana Lilia ya me participó, ¿verdad? Karen. Karen Elizabeth. Considero que un 2. Vaya, muy bien. Y me imagino, ¿verdad? Me puedo alargar con el resto y podemos llegar hasta las 11, ¿verdad? Diciéndome, mire, Benjamín, yo tengo un 3, un 4, un 2, ¿verdad? Y así. Ahora bien, ahí en el chat, creo que todos podemos utilizar la herramienta del chat, ¿verdad? Sí. Vaya, ahí en el chat yo quiero que usted me envíe cuántas palabras usted se sepa en inglés. ¿Ok? Quiero que pongamos a prueba, chicos. Algo que se llama de la siguiente manera. Veamos. Borrowing words. ¿Lograron ver mi mensaje en el chat? La parte de borrowing words. Yes. Vaya, Yes. usted no me va a dejar mentir de que conoce el significado de la palabra word, ¿sí? Sí. ¿Qué significa, chicos? Palabra, palabra. Palabras, ¿verdad? ¿Y la parte de borrowing? No. Ok. La palabra borrowing significa prácticamente pedir o tomar prestado. ¿Sí? Pedir o tomar prestado. Un ejemplo. Supongamos que estamos en una sesión de personas, ¿verdad? Cara a cara. Y de repente yo necesito firmar la asistencia. Entonces veo que tengo a Wilson bien cerca de mí y le digo, Wilson, can I borrow your pencil? O your pen in this case. Can I borrow your pen? ¿Qué estoy diciendo? ¿Puedo tomar prestado su lapicero? ¿Sí? Muy bien. Entonces, tú, de todos los idiomas, e inglés no es la excepción, tomamos prestado ciertas palabras que significan lo mismo en aquel idioma del cual tomamos prestado al nuestro. ¿Sí? Un ejemplo me puede decir usted. A ver, pensemos en un ejemplo, chicos, el cual sea de una palabra de otro idioma que yo lo tomo prestado y significa lo mismo en mi idioma. A ver. Ah, no sé si entendí bien, pero como por ejemplo la palabra banana. Banana, ok, muy bien. Banana es una palabra, ¿verdad? How about pizza? Significa igual, ¿verdad? Ok, muy bien. Ahora bien, si yo le pregunto, ¿cuántas palabras usted se sabe, digamos, que utiliza en el día a día en español, pero que tienen una raíz inglesa? En este caso, que vienen del idioma inglés. Yo le puedo preguntar lo siguiente. Cuando usted acompaña a alguien, digamos, en el vehículo y pasa por la gasolinera, normalmente, ¿qué dice la persona? Digamos que usted le quiere poner $60 a su carro. ¿Cómo lo pide usted? ¿Le dice, póngame $60 a mi carro? ¿O hay una expresión por ahí que utilizamos? Gas, No, $10. Ajá, ¿cuál utilizamos? gas, Ajá, no, gas, ¿verdad? Pero normalmente nosotros como salvadoreños, ¿cuál utilizamos? póngame cuánto gas tiene. $5, $5, sí, pero decimos $5. No, $5. No, no, pero no decimos así. Decimos lo siguiente. Póngame tanto de gas, Tampoco. tanto de galones, Tampoco. Decimos así. Y regáleme. dígame si no es cierto. Yo lo voy a mandar ahorita. Hola. ¿Verdad? ¿Verdad? Ok. Ahora ¿Entiendes? bien, la palabra, usted me dice, pero ¿qué significa entonces fuléelo? Y yo le puedo preguntar, ¿qué significa full? Completo. Lleno. Lleno, lleno. Lleno, ¿ok? Entonces cuando yo le digo, fuléelo, ¿qué estoy diciendo? Llénalo. Que lo quiere lleno, ¿verdad? Muy bien. Aunque para decir lleno o llenar, se dice fill. Ahora bien. Cuando usted, por ejemplo, va a buscar, digamos, al centro comercial una camisa, un pantalón, ¿verdad? Y usted dice, pero es que fíjate que yo, a mí no me gusta andar tied up. Se lo voy a mandar por acá. No me gusta andar tied up. Tied up significa andar así, socado, ¿verdad? A mí no me gusta andar tied up. Sino que me gusta que una camisa sea, o sea, que estire.
¿Sí? ¿Cómo decimos estirar? Estrés. Stretch, ¿verdad? Muy bien. ¿Ok? Y no me van a dejar mentir, en especial, ¿verdad? Ocurre esto en las chicas que dicen, desde que quiero comprar un pantalón, ¿verdad? Para que sea stretch. Dicen, mira, ¿y qué significa stretch? No sé, ¿verdad? Pero significa ¿qué? Estirar. Entonces, si yo les dijese, ok, I want you to stretch, ¿qué va a hacer usted? Like this, right? Like this. O sea, estirarse. Muy bien. ¿Alguna otra palabra que utilicemos nosotros, chicos? En contexto, ¿verdad? Cotidiano en español, pero que tenga aquella percepción del inglés. A ver si podemos pensar en alguna otra. Jeans. Jeans, ¿verdad? Muy bien. Jeans. Perfecto. Desde el momento que decimos jeans, ya tenemos en mente que son pants, ¿verdad? Pants. Muy bien, ¿verdad? Shorts. En otros lugares lo van a encontrar como trousers también, ¿verdad? Al igual que shorts. Exactamente. Mira, alcanzame un short, dice, ¿verdad? ¿Y cómo es el short, chicos? Is long, Corto. es largo, ¿no? ¿Verdad? Es corto. Por lo tanto, la misma palabra short te dice que es algo corto, ¿verdad? Muy bien. Voy saliendo de mi clase de labor ahorita. He podido conectarme acá, espero no hay de. Ok, muy bien, Nelson. Perfecto, muchas gracias. Ok, muy bien. Excelente. ¿Alguna otra palabra, chicos, que tengamos en cuenta? O sea, similar a las que yo les acabo de decir. Cuando decimos esta es small. Cuando decimos que es size small, ¿verdad? Inmediatamente sabemos que significa pequeño. ¿Ok? Small, pequeño. Y si soy talla, digamos, medio o mediano, Medium. decimos medium, exactamente. Medium. Y cuando es una talla grande, Extra large. es extra grande, ¿verdad? Pero podemos decir large. Hay que tener bastante cuidado, chicos. Por ejemplo, cuando decimos large, es grande. En cuestión de dimensiones, por ejemplo, ancho, ¿verdad? No hay que decir big, porque big es altura. Muy bien, excelente. Y también tenemos XL, como menciona Edwin, ¿verdad? Extra large. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Ya tuvimos una pequeña introducción. Y ahora vamos con lo que amerita. Muy bien. Vamos a darle continuidad. Me imagino que han venido trabajando con esta bibliografía. En este caso, vamos a tomar en cuenta la unidad 6, ¿verdad? Este material, chicos, ustedes lo pueden encontrar también ahí en su acceso a la plataforma. Y aquí tenemos que el nombre, escuchemos bien, el nombre de la unidad es My Sister Works Downtown. ¿Ok? My Sister Works Downtown. What comes to your mind when you see that title? ¿Qué se les viene a la mente cuando ven este título de unidad? Hay algunas palabras, me dice usted, que no las conozco, pero en su mayoría sí. Aquí, my, my. ¿A qué me refiero? Mía. Mía, ¿verdad? Pero en este caso, mi. ¿Sí? Muy bien. Sister. Hermanos. Hermana. Hermano. Muy bien. Work. Trabajo. Trabaja muy bien. Y por último, downtown. Ciudad, no sé. Centro. Ok, Centro de la ciudad. ciudad, centro, Centro. ¿verdad? Muy bien, en el Centro de centro la de la ciudad. ciudad, muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué me está indicando? Mi hermana Trabajo. trabaja en el centro, ¿sí? En el centro de la ciudad. Muy bien. Ahora bien, como ustedes pueden ver, el título de esta unidad tenemos la palabra esta, en la cual nos vamos a enfocar. Es la clave, la cual dice work. ¿Sí? Repitamos, work. Works. Muy bien. Como ustedes pueden ver, este es un verbo. Es el verbo trabajar. ¿Sí? Pero aquí aparece una S especial, ¿verdad? Aparece una S especial que viene y hace un papel de conjugación. Para los compañeros que tenemos el micrófono encendido, por favor, si los podemos. Muy bien, muchas gracias. Ok. Tenemos My Sister Works Downtown, el cual se refiere a mi hermana trabaja en el centro. Muy bien.
Vamos a ver entonces, en esta unidad nos vamos a enfocar en el presente simple, que es un tiempo verbal, ¿sí? Un tiempo verbal que yo creería de que ustedes tal vez ya conocen o ya tienen alguna información, ¿verdad? Al respecto. ¿O es algo nuevo para ustedes, chicos? Tengo ahí una Espérate, pequeña ayudadita. tiene una idea, una noción. Muy bien. Perfecto. Vamos a tomar en cuenta lo primero que será, recordemos, chicos, siempre que nosotros o cuando estemos en un proceso de aprendizaje del idioma inglés, es necesario primordialmente conocer verbos. Eso quiero que se lo grabe en su cabeza, ¿verdad? Conocer verbos. Pero ¿por qué me dice usted? ¿Por qué es la relevancia de verbos? Mediante nosotros conocemos verbos, recordemos que todo lo que hacemos son acciones. Por lo tanto, amerita que conozcamos verbos. Usted me dice, mire, yo estoy en desacuerdo con usted, yo creo que conocer verbos no es importante. Ahora bien, yo le digo, ok, descríbame entonces una situación, digamos, cotidiana, ¿verdad? Y usted de repente derrama un líquido sobre su piso, ahí en su casa, en su lugar de trabajo. Y de repente dice, hey, fíjate que voy a trapear. Voy a trapear. ¿Verdad? Algo tan sencillo. Entonces, ¿cómo voy a decir yo trapear? A ver. A ver, Víctor, no sé, creo que dijo algo por ahí. Trapeando, trapeando, uniendo los dos verbos. Ok, how about in English? ¿Y en inglés? No, right. Ok, No. entonces la palabra trapear se dice de la siguiente manera. ¿Lo pueden ver ahí en el chat? Mop. Exactamente. Entonces, para decir que yo estoy trapeando el piso, I'm mopping Mate. the floor. I'm mopping the floor. ¿Sí? ¿Entendido? Ok, Paula, entendido. Ok. Tengo una duda, A ver, teacher, dígame. referente a esa palabra. ¿Es bien usual que en el inglés se la utilicen o mayormente utilizan cleaning? Ok, cleaning, pero eso estamos hablando en general, que sería hacer la limpieza. Exactamente. Sí. Ah, Eso okay. sería hacer la limpieza. Pero ya específicamente puedes tener, por ejemplo, la parte de barrer. Sería sweep. Tienes mop, Licenciado, trapear. Dígame, dígame, ¿y Paula. cuando dicen mapear es correcto o no? No, porque mapear es como, vaya, ahí estás cambiando a la siguiente palabra, que es map. ¿Sí? Pero mapear es, por ejemplo, que vos estás delimitando un espacio. ¿Me explico? Aquel es mop. Este es map, o sea, delimitar. La palabra Sí, en yo. sí significa mapa. Ajá, yo le consulto porque escucho a varias personas que vienen de Estados Unidos, dicen, es que estoy mapeando, voy a mapear. Ok, pero a ver, ¿cuál sería el contexto? Cuando dicen ellos eso, ¿cuál es el contexto? Trapear, a limpiar el piso. Ah, entonces en este caso es mop. Recordemos que el inglés, chicos, es tan delicado porque un sonido, ¿verdad? Puede hacer de que mi palabra signifique todo lo contrario. Y se lo voy a poner, por ejemplo, ahorita. Vale, todos conocemos esa palabra. ¿Lo logran ver ahí en el chat? Sí. Window. Window, ¿verdad? La palabra window significa Ventana. ventana. Ahora bien, ¿y la palabra widow? Ajá. Creo No que es es viuda. Es viuda, exactamente. Entonces pueden ver de que un sonido hace la diferencia, ¿sí? Un sonido hace la diferencia. Entonces me imagino que por ahí va, ¿verdad? Cuando dicen mapeando, quieren decir un mopping, ¿sí? Muy bien. Ok, Merlin, I will mop, ok, trapearé. Recordemos, cuando colocamos esta palabra will, hacemos que nuestro verbo ya no sea, digamos, un contexto de presente simple, por ejemplo, trapear, sino trapearé a futuro. Como que yo diga, I will study, que significa estudiaré. ¿Me explico?
Si yo solo digo I study, estudio. I will study, estudiaré. I will watch, veré. ¿Sí? I will clean, limpiaré. I will drink, ¿ok? Beberé. Muy bien. Ok, como les decía, es importante conocer vocabulario. En el idioma inglés es esencial, ya que muchas veces cuando nosotros no conocemos vocabulario en idioma inglés, vamos a entrar en algo que se le llama hablar en chunks. Les voy a mandar por aquí ese término. Hablar en chunks. Ok, ahí se los compartí. Y usted me dice, hey, fíjese Benjamín, de que yo ya había visto esta palabra antes. Tengo, ¿verdad?, una noción que significa chunk. ¿Alguien ha escuchado la palabra chunk? ¿Nadie? Por ejemplo, hay algunos restaurantes, ¿verdad?, que sirven. Chunk de Alguien. pollo. Exactamente, exactamente. O sea, ahí me dicen, mire, suena como los chunks del búfalo, ¿verdad? De una marca por ahí. ¿Y cómo son los chunks? ¿Es una pieza grande o son pedacitos? A ver. Son pedacitos, como Son trocitos. pedacitos. Exactamente, son trocitos o pedacitos. Ahora bien, ¿por qué se menciona esto, Lick? Me dice usted, ¿verdad? Si ya me va a dar hambre, ¿verdad? Ok, la palabra chunk significa pedazos o trocitos. ¿Y qué ocurre cuando estamos aprendiendo el idioma inglés o cualquier otro idioma, independientemente, ¿verdad? Porque el nuestro es español. Lo que ocurre es que comenzamos hablando por pedazos, o sea, por trocitos. Y usted me dice, le digo, por ejemplo, ¿verdad? Ok, how was your day? ¿Cómo estuvo tu día? Y usted me dice, ¿cómo se dice usted, verdad? I had a bad day. And was interesting. O sea, ¿qué está haciendo ahí? Está hablando por pedacitos, o sea, fraccionado, no una idea completa, como que usted me diga. How was your day? Ah, it was very hard because I was teaching some classes and then I had to prepare for teaching this. ¿Me explico? Ahí es una idea completa. Pero decimos, I like to play, ¿cómo se dice esto? Con el pie. I like to play soccer, ¿ok? Fútbol, ahí sí, ¿verdad? Hablamos por pedacitos. Entonces, por eso es necesario conocer bastante vocabulario, es lo que vamos a hacer. Tenemos por aquí transportation in the US. ¿Sí? Transportation in the US. The top 8 ways to get a work. O sea, las 8 maneras de llegar al trabajo. Y yo les pregunto por aquí, ¿cuántas maneras tenemos de llegar al trabajo? No me van a decir, mire, yo cansado, feliz. No, ¿verdad? Ahorita maneras en el sentido de medios de transporte que podemos utilizar. ¿Alguien que me mencione alguno? Bus, Ok, bus. Muy bien. ¿Algún otro? taxi, El taxi, muy bien. ¿Otro? tengo un entrada. Por medio de un InDrive. Ok. Es como un servicio, ¿verdad? Pero también. ¿Ok? ¿Algún otro? Bimotorcycle. By motorcycle, muy bien. ¿Algún otro? Mire, mire, Benjamín, yo a veces voy a estar en patineta, me dicen, ¿verdad? Está cerca, ¿verdad? De donde usted trabaja, está muy bien, pero está muy lejos para llegar bien cansado. Muy bien. Entonces, los medios de transporte o las maneras que tenemos para llegar al trabajo, lo vamos a hacer siempre, recordemos, en un contexto americanizado. Ya que estamos aprendiendo el idioma inglés, lo que vamos a hacer es enfocarnos en los means of transportation in the US. Y aquí tenemos verbos. Verbos y más verbos. Ok, tenemos el primero y quiero que pronuncien después de mí. Drive. Drive. Muy bien, drive. Right. Bien. Drive. Segundo, la segunda, Right. walk. What? Walk. What? Tercera, take the bus. The Take bus. the Número cuatro, take the subway. Take the subway. Subway. Número cinco, take the train. Take the Take train. train. Ok, por ahí en las cinco, chicos, escuchemos bien. Take. Take. Say.
Take, Seis. también, que se escuche el sonido de K, ¿verdad? Take, take, take. Muy bien, excelente. Número 6, ride a bike. Ride a Ride bike. a Ride bike. a Ride a bike. bike. Número 7, take a taxi or cab. Take Take a a taxi taxi or o cab. take a taxi. Awesome, muy bien, muy bien. Y por último, ride a motorcycle. Where am Ride I? a motorcycle. Ahora bien, ya Right, que hemos visto estas ocho palabras, hay algo, o verbos, perdón, en este caso, ¿hay alguna de ellas que se les dificulte, chicos, a la hora de pronunciar? ¿Ninguna? número 8 y el número 8. Ok, la número 8. Veamos. Vamos a pronunciarlo de la siguiente manera. Se lo voy a mandar aquí por medio del chat. Quiero que Ride a motorcycle. ustedes digan lo siguiente, tal cual lo leen por ahí. ¿Qué dice ahí? Nice. Ride. Ride. Ok, Ride. ride. La Ride. siguiente, vamos a decir motor. Ride. Motor. Ride. Ride. Ahora veamos, veamos. Ride. Digamos esa. Motorcycle, Exacto. Díganlo exactamente como lo ven ahí. Motor cycle. Motor cycle. Excelente. Excelente. Ahora les voy a dar un tip para que lo tengan bien presente. Por ejemplo, el número 2. El número 2. Veamos. Por ahí vamos a ver si está la W, la A, la L y la K. Pero les voy a dar un tip. La L no la vamos a pronunciar. La L no la pronunciamos. Entonces, si yo tengo la palabra walk y la L no se pronuncia, son estas las que voy a decir. Ok, ahora yo digo walk. 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 La L no la pronunciamos. Walk. Olvidé. Está la L ahí, pero no la pronunciamos. Ok, walk. 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 Exactamente. Ok, y hay una diferencia, como ustedes pueden notar, entre la 6 y la 8. 6 y 8. ¿Por qué? Porque aquí digo dry, dry. No digo dry. ¿Por qué? Porque la 6 y la 8 la monto. Voy montado en él. ¿Sí? En este medio de transporte. En un carro no puedo ir montado, no va a ir ahí arriba desde un sedán o de una camioneta, ¿verdad? Porque el primer freno va a ir a caer lejos, ¿ok? Pero sí puedo montar, en este caso, una bicicleta y una motocicleta, ¿sí? Ahora bien, la número uno decíamos drive, drive. Puedo conducir un vehículo, también puedo ir al trabajo by walking, o sea, caminando. Can I take the bus? O sea, tomo el bus. ¿Por qué no le pongo drive the bus? Porque no soy yo quien lo manejo, ¿sí? Sino que yo take the bus, lo tomo. Take the subway, lo mismo, ¿verdad? El tren, en este caso el subterráneo, no lo puedo conducir, sino que take the subway, o sea, lo tomo. Ok, muy bien. Perfecto. Vamos a seguir a la siguiente diapo y aquí tenemos la siguiente. Veamos esta parte de listen. Tengo por aquí la parte de conversation. Ok, conversation. El título de la situación en este caso es nice car. ¿Sí? Es un nice car. O sea, un carro bonito, ¿verdad? Un carro bonito. Muy bien. Tengo la conversación y voy a darle play por acá. Ok, vamos a darle play. Y quiero que se enfoquen en estos. Logra ver estos tres espacios, ¿verdad? Uno, dos y tres. Que haya una conversación. Se va a mencionar ciertas palabras que van a ir en estos espacios, pero primero vamos a escucharlo alrededor de unas dos veces para que usted pueda, ¿verdad?, afinar su oído. Aquí vamos. Me dicen si logran escuchar. Page 36, Exercise 2, Conversation. Nice car. Listen and practice.
Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job, and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Okay, ¿lograron escuchar la situación? ¿Sí? Yes. Okay, muy bien. And did you got the missing words? Yeah. ¿Tienen las palabras que hacen falta? Muy bien. Vamos a ver, tenemos la situación que dice, nice car, Jason, is it yours? O sea, hey, bonito carro, Jason, ¿es tuyo? Jason le responde, no, it's my sister, es de mi hermana. She has a new job, and she drives to work, le responde Ashley. Is her job here in that? No. A ver, Edwin, ¿en dónde? Fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad. ¿Y la palabra que hace falta por ahí? ¿Cuál sería? Lost. No la escuché bien. No la escuché bien. No, pero, no sé, pero si era outland o no la distinguí. Ok, vamos a compartirlo por acá. Veamos esa palabra. ¿Qué dice ahí, chicos? Suburbio. Okay. Puede ser en la parte como colonia, vecindario, uh-huh. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué le responde Jason? O sea, no es en cuestión, ¿verdad? Como de colonias o vecindarios, sino que es en el centro de la ciudad. Muy bien. It's in downtown. Luego Ashley le dice, my parents work downtown, but they don't drive to work. They use, ¿qué utilizan los padres? Ellos también trabajan en public. Ok, muy bien. Ellos utilizan, repítanme de nuevo. Public. Transportation. La palabra public, chicos, lo vamos a pronunciar de la siguiente manera. Public. Okay. Public. A pesar que tengamos pu, es pa, public. Muy bien. Public transportation, que sería transporte público. Muy bien. Luego tenemos the bus or the train. Y aquí tenemos la palabra bus. Ok. A la hora de yo pronunciar la palabra bus, no digo bus, sino bus. Bus. That's my bus. Ese es mi bus, ¿verdad? No sé, that's my bus, porque se van a escuchar, digamos, no tan buena la pronunciación, ¿verdad? Bus, recordemos. Luego le dice, the train doesn't stop near our house. Near our house. Muy bien. Y luego le dice, so they take the bus. Así que el tren, ¿verdad? No se detiene o no hay una parada de tren cerca de nuestra casa. Así que ellos toman el bus. Muy bien, perfecto. ¿Questions so far? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Is everything clear? ¿Todo está claro? ¿Qué significa la palabra de Ashley? Hay una palabra que dice my parents work. ¿Sí? Después, esa palabra que... La palabra downtown. Time. Estamos hablando de ciudad o en el centro de la ciudad. ¿Sí? Ok. Muy bien, downtown. Muy bien. Porque es una palabra compuesta, chicos. Si lo decimos o traducimos tal cual, es down, bajo. Town, pueblo, va a decir usted, ¿verdad? Bajo pueblo, bajo ciudad. No, sino en el centro. Muy bien. It's like the main place, right? Como donde está toda la el desarrollo y demás. Muy bien. Page 36, exercise 2. Ok, veamos, vamos a avanzar. Page 36. Ok, por aquí tenemos lo siguiente, que dice word power. La última era house.
La última era house, o sea, casa. Hasta eso. Ok, tenemos word power. Nuevamente tenemos la palabra word, que significa palabra. Esto es como un banco de palabras o vocabulario que sí debemos de conocer, ¿verdad? Y es al respecto de family. Ok, muchas veces decimos, ¿verdad? La palabra que más utilizamos para hablar sobre family es, mira, dámele saludos a mi mother, dicen, ¿verdad? O mira, vos sos mi brother, ¿verdad? Sos mi hermana. Hey, mira, aquí te llevo, ¿verdad? Vos sos mi brother. Ok, muy bien. Pero aquí tenemos únicamente cuatro imágenes. Ok, y en estas cuatro imágenes se desglosan estas ocho oraciones que hay por acá. ¿Cómo vamos a tratar de completar esas ocho oraciones? Siguiendo la relación que hay entre ellos cuatro. ¿Sí? Tenemos por una parte cuatro nombres. A ver si me ayudan con los nombres. ¿Cómo se llama él? Paul. Vale, Paul. En este caso es Paul. ¿Sí? Paul. Que en este caso significa Paul. Pablo en Paul. Español. ¿Sí? Tenemos tenemos a Anne. Tenemos a Jacob. Y tenemos a Emily. ¿Sí? Muy bien. Y por acá tenemos. Número uno. Me indica. Anne is Paul white. Vamos a ver la relación. En este caso me está diciendo. Ana es. ¿La qué? Esposa. La wife, esposa. ¿Verdad? Esposa. En este esposa. Caso, ¿qué es wife? Esposa. Muy bien, esposa. Excelente. La siguiente dice, Jason and Emily are there. ¿Quién son Jason y Emily de ellos dos? Hijos. Hijos. ¿Siblings o padres? Vaya, vamos a ver. Me dicen son que hermanos. Se pueden sibling, pero sibling es, por ejemplo, cuando tengo hermano y hermana. Sí, sí, correcto, ¿verdad? Correcto. Ok, aquí vamos a utilizar children. Children. Sí, children. Recordemos que la palabra children no solamente son niños, sino también son hijos. Excelente. Luego tenemos número 3. Paul is an husband. Exactamente. Paul is an husband. Las palabras que les vaya pidiendo de complemento pueden mandarlas ahí al chat. Muy bien. Paul is an husband. Muy bien. Siguiente, 4. Jason is an son. Son. Muy bien, excelente. Son. Siguiente. Emily is Paul. Daughter. 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 Okay, muy bien. Daughter. Siguiente. Daughter. Jason is Emily. Brother. Brother. Muy bien. Yeah. Emily is Jason. Sister. Muy bien. Siguiente, Paul and Anne are Jason. Y aquí lo tenemos. Parents. 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 ¿Cómo decimos padres en inglés? Parents. 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 Escuchemos bien. Parents. ¿Sí? Parents. Parents. Ahora bien, ¿cómo decimos parientes en inglés? ¿Será la misma parents? No. Exactamente, no es la misma palabra. Aquí utilizamos relative. Ok, relative. Muy bien. Esa palabra parent se le conoce como un false friend. Las false friends son palabras que parece que significa esto en español, ¿verdad? Pero no. Por ejemplo, cuando decimos exit. Si ustedes han visto un anuncio por ahí que se ha hecho famoso, ¿verdad? Sobre Open English. Y le dice exit, ¿verdad? Por decirle éxito. Sabemos que no es así. O sea que hay palabras de que son false friends, o sea, falsos amigos. Tenemos grass. Me dice, ah, grass es entonces, ¿verdad? Grasa. No, es esto. ¿Sí? Por lo tanto, aquí podemos ver de que son false friends, falsos amigos. Palabras que parece que significan tal cosa en español, pero no. Ok, vamos a la parte de presente simple. Como ustedes pueden ver, y de manera que les quede bien, bien claro, aquí tenemos los usos del presente simple, ¿sí? O sea, en pocas palabras, el presente simple es un tiempo verbal. El tiempo verbal que vamos a tomar para esta
para esta sesión es el siguiente, presente simple. Hay cuatro usos de él. Uno es para repetir acciones de manera regular. Por ejemplo, si yo digo, I work in a bank, yo trabajo en un banco. ¿Será que este día trabajo en un banco y mañana voy a trabajar en una escuela? No, no, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, porque es una acción repetida o regular. Muy bien. Siguiente. Dice, for fact or generalization. ¿Para qué me sirve? Para hablar de hechos o generalidades. ¿Cuál es un hecho? Ah, que el agua hierve a cuánto grado. A ver. No sé si los demás me escuchan cortado o solo será Keila. Yo le escucho bien. Está bien. Okay, yo también. Muy bien. Ok, cuando vemos la palabra fáctico, son hechos, una verdad absoluta, ¿sí? Si usted después de la sesión va a poner agua, ¿verdad?, y en su cocina y le prende fuego, va a comenzar a hervir ¿a cuánto grado cuando haya alcanzado? A 100 degrees. Muy bien. La siguiente es para hechos futuros o acciones en un futuro, digamos, un tanto próximo, ¿verdad? Aquí tenemos our train leaves at 7 a.m. ¿A qué hora se va nuestro tren? A las 7. ¿Sí? Denota entonces una actividad, a pesar que la estoy diciendo en presente, se va proyectada a futuro. Muy bien. Y por último, to express state, feelings, sensations, or things that happen inside our head. Para expresar estado, sentimiento, ¿sí? O cosas que suceden dentro de nuestra cabeza. Aquí tenemos I love you, decimos. ¿Cuántas veces hemos dicho, verdad, por mensaje? I love you, ¿verdad? O pensamos, es que verdad, I love you, pero lo sentimos de verdad. Ah, aquí me dice, para expresar un estado o sentimiento. O decimos, I don't believe you're right. Hey, no creo que tengas la razón. Cuando, por ejemplo, dijeron, ¿verdad? Hey, fíjate que lo que acaba de suceder, ¿verdad? Yo digo que mi universo la va a ganar Nicaragua, dice alguien por ahí. No, no creo, ¿verdad? Y sucede eso y le dice, hey, I don't believe you're right. No puedo creer, estabas o estás en lo cierto, bueno. Tienes la razón. Muy bien. Veamos. Y aquí tenemos un poco acerca de lo del presente simple. Vale. Tenemos un grammar focus o el punto gramatical. El punto gramatical me habla de básicamente cómo conjugamos el presente simple. Debemos de tomar en cuenta que antes de conjugar el presente simple o utilizar verbos, necesito tener a quién me realiza ese verbo. En este caso tenemos sujeto. ¿Y qué es un sujeto? El que realiza la acción. ¿Cuántos sujetos tenemos por aquí? A ver. Tengo I, you, we, they. ¿Sí? Se le conocen como sujetos, pero ellos son pronombres personales. Inmediatamente después de esos pronombres, ¿qué voy a tener? Voy a tener mis verbos. En este caso, walk, ride, work, take, leave, and use. ¿Y por qué hay unos que sí cambian y otros no? Porque depende del sujeto con el que yo esté, digamos, hablando. En este caso, ¿cuáles van a cambiar cuando yo tenga un sujeto he or she? Como pueden ver, he or she llevan una S al final, ¿sí? Llevan una S al final. Eso me dice que ellas son terceras personas. ¿Me explico? Ellas son terceras personas y tenemos complementos por aquí, ¿verdad? Por ejemplo, I walk to school. You ride your bike to school. He works near here. He takes the bus to work. We live with our parents. They use public transportation. Y tenemos la negación. ¿Cómo vamos a hacer la negación? Únicamente colocándole la palabra don't antes del verbo. I don't live. You don't live. He doesn't work. He doesn't drive. We don't live. They don't need. ¿Sí? Muy bien. Eso se le llama presente simple. Pero para que lo recordemos un poco mejor. Cuando yo tenga he o un pronombre o un nombre propio masculino, por ejemplo, Jason, Peter, John, ¿sí?
Victor, ¿sí? Cuando yo tenga todos esos nombres, el verbo va a ir con una S al final. Y hay varias reglas en la parte de conjugación de presente simple. O sea, cuando yo le pongo una S al final del verbo, hay varias reglas. No así, no le vamos a tomar, por lo menos en esta clase no, pero sí sucesivamente. Esas reglas están un poco descritas aquí, ¿verdad? La cual me dice walk, walk, ride, ride, study, study, watch, watch. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, en la palabra study, que es estudiar, voy a omitir la Y y le voy a agregar I-E-S. A ride le voy a agregar S. A walk le agrego S. A watch, ya que termina en CH, le voy a agregar E-S. Yes. Muy bien. Vamos a ver. En este ejercicio tenemos Paul Carter is talking about his family. Complete the sentence with the correct verb form, then compare it with a partner. Aquí tenemos de que Paul está hablando acerca de su familia. Vamos a completar estas oraciones con la forma correcta del verbo. Y tenemos la número uno. My family and I live in the suburbs. ¿Sí? ¿En dónde vive? En suburbs, alrededores. ¿Verdad? En los alrededores, puede ser en una zona, digamos, vecindario o no tan céntrica. Muy bien. Luego dice, my wife and I, ¿qué colocarían? Work o work. Usted me dice, ahí está fácil, menciona no. Wife. No. ¿Por qué? Porque aquí tengo my wife and I, o sea, mi esposa y yo. Yo. Vaya, y si yo quisiera reemplazar la palabra mi esposa y yo, ¿qué pronombre voy a utilizar? Mi esposa y yo, ¿qué somos? We. We. Somos un we, ¿verdad? Por lo tanto, voy a utilizar my wife and I work. ¿Sí? Si solo dijera my wife, entonces sí voy a utilizar work. Wow. Muy bien. Mirror here. So we, nuevamente, tengo we. ¿Cuál voy a utilizar? Walk o walk? Walk. 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 Muy bien. Walk. Siguiente. We walk to work. Our daughter Emily. Ah, aquí solo tengo una. Y es femenina. Por walk. Lo tanto, voy a utilizar works. Words. Works. Works. Muy bien. So she drives. Drives. Excelente. Drive to work. Our son doesn't. ¿Por qué doesn't y no don't? Porque he. Porque es un he, exactamente. Our son doesn't drive. Muy bien. He rides. Rides his bike to school. Muy bien. Right. Vamos a ver con la parte 2. My parents live in the city. My mother takes. ¿Por qué va a ser takes? Porque si yo no tuviera my mother, voy a tener she. ¿Sí? Muy bien. Siguiente. A train to work. My father is retired. O sea, mi padre, ¿cómo está? Retirado. Jubilado. Muy bien, ¿verdad? Porque pueda que esté retired de algún otra cosa, ¿verdad? Ok, puede ser él era de, le gustaba jugar dominó o qué sé yo, está retirado. Pero si no, jubilado. Que sabemos de que jubilado ya es retired from work. Muy bien. Siguiente. So he doesn't work now. He also uses public transportation. So they don't need a car. Excelente, chicos. Excelente. Muy bien. Aquí les había traído un juego. Vamos a ver si nos da el tiempo. Ok, veamos. Por aquí lo tengo. Ok, un poquito, digamos, lo vamos a hacer un poquito más rápido. Solo quiero que me digan algunos números, por lo menos unos 5. Ok, number. ¿Un número, chicos? 7. Sí, muy bien. Vamos a dar el 7. Y aquí tenemos my grandfather. My grandfather. Ajá, ¿qué utilizo? Tengo el verbo es smoke, que significa fumar, ¿verdad?
A mí no me sale nada, perdón, solo la pantalla de un código de barra. ¿Y en los demás no les Igual. aparece, chicos? A mí también me No, aparece no, así. no aparece. Vale, permítanme. Igual, siempre. Código de barra. Vamos a ver. ¿Y ahora? Yes. Ahora sí. Vale. Yes. Dice, my grandfather, en este caso tengo el verbo smoke. ¿Cómo sería? Voy a dejar smoke. Smokers. Smokers. Smoke. Muy bien. Smoke, agregándole una S. Perfecto. Aquí lo pueden ver. Excelente. ¿Otro número? Two. Two. Vamos a ver con el two. Dice, do you like cheese? Yes, I like. Ok, pero como la pregunta comienza con do you, vamos a decir yes, I. Yes, I am. No. No, perdón, perdón. Yes, I do. I. Yes, I do. Yes, I Excelente. do, yes. Yes, I do. Muy bien. Siguiente. ¿Otro número? 11. The things that I Five. really about. Vamos a ver 11. Ah, esto es, vaya, le voy a explicar. Tal vez en la sesión de mañana tenemos un poquito más de tiempo para hacer equipos. Ya que, por ejemplo, si este número le hubiera salido al otro equipo, ¿qué me dice? Go to last place, o sea, vas al último lugar y se le hubieran restado los puntos. ¿Me explico? Tal vez el día de mañana tenemos un poquito más Okay. de tiempo. ¿Otro número? Bye. Five, veamos five. Miren esto, dice reset all scores, o sea, ahora todos tienen ceros, ¿verdad? ¿Ok? Funciona así el juego. ¿Otro número? El 10 creo que dijeron. Yes. Ok, vamos a Okay. ver. Dice Adam. Y tiene la palabra learn English every day. Learning. Learning. Learn. Lo único que voy a hacer es agregarle ese y sería Adam Learn. Learning. Learn. Muy bien. Learn English every day. El último. Vamos con el último número. Nine. Vamos a ver el 9. Ok. Aquí tenemos un fruit, ¿verdad? Un heart made out of fruit. My sister. Ah, pero aquí tengo algo nuevo que dice not eat, o sea, no come. Ok, cuando yo tengo no come, me voy a auxiliar de algo que se llama does, Damned. el doesn't. Pero en este caso es Doesn't. my sister, Doesn't. ¿verdad? ¿Y cómo voy a saber cuándo utilizar doesn't y don't? De esta manera. ¿Quién está diciendo esta oración? Ay. ¿Verdad? En este caso usted. En este caso voy a decir, usted no la va a pensar y lo va a decir así nada más, pero sino que se lo va a decir a alguien. O sea, primera persona, quien lo dice. Segunda persona, a quien se lo dice. Y tercera persona, de quien Okay, se habla, ¿verdad? En este caso, my sister doesn't doesn't vegetables. vegetables. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Ok, chicos, ha pasado la hora. Prácticamente son 8:59. Vamos a detenernos por aquí. Y el día de mañana, ¿verdad? Vamos a seguir con la lección número 2. Si alguien de ustedes tiene alguna duda el día de mañana de cómo solventar algún ejercicio de los que aparecen en la plataforma, por favor no duden en comunicarse conmigo, ¿verdad? Mire, en este tengo duda, apóyeme, explíqueme lo que usted quiera, ¿verdad? Ya sea de la lección de hoy o cualquier duda que usted tenga en inglés, yo con gusto le puedo ayudar. Ok, la parte de la lista, fíjense que tuvimos un pequeño, ¿verdad? Problemita al iniciar. Así que si paso ahorita la lista, voy a dejar, digamos, pendiente a otro grupo con el cual voy ahorita. Así que lo vamos a pasar el día de mañana. Igual aquí queda grabado, ¿verdad? Para a efectos de corroborar que ustedes se conectan. ¿Ok? Muchas gracias por haberse Okay. conectado, chicos, y espero que el día de mañana traigamos la misma actitud, ¿verdad? Y podamos aprender juntos. Thank you very much and sleep tight.
See you tomorrow. Bye. Bye. Have a good night. Good night. Bye bye. Take care.